Hola y bienvenido al canal de Tony. Estoy jugando al Jurassic World. El primero de los huevos del criadero ya puede salir. Es el Culasuchus de una estrella. Nivel 1,84 de vida, 26 de ataque. Coloco en el parque y lo alimento hasta nivel 10. Ya tengo uno de nivel 20 y me gusta tener ahí otro de nivel 10, poco a poco consiguiendo que estos dinosaurios lleguen a nivel 40. Este de nivel 10 tendrá 126 de vida, 40 de ataque. Que ha sonado objetivo de progresión completado. Eso significa que tenemos aquí el jefe de eventos mundiales. Se desbloquea con 7.000 millones de daño comunitario. Nos faltan 2 días, 22 horas y se ha conseguido un daño ya de 700 millones. No está nada mal. El premio se va acumulando, son billetacos, mi récord es cero. Hay que ganar Omega 09 para los pies Omega 09 del proyecto de defensa del tiranosaurio. Son tiranosaurios que van subiendo de nivel. Venga, vamos a desafiarlo. Para que lo veas, no voy a gastar ninguno de mis dinosaurios buenos, pero al menos vamos a hacer un poquito de daño a este Tyrannosaurus con el Culasuchus de nivel 20 y todos estos que tengo por aquí. Voy a utilizar anfibios. Labirintodontia, nivel 20, 110 de vida, 42 de ataque, muy flojo, ya lo sé. Culasuchus de nivel 10. Y el Culasuchus de nivel 20. Tengo ventaja de clase sobre el Tyrannosaurus. Hay que gastar 5 billetacos para luchar. Eso sí, luego la recompensa es mayor. Me voy a enfrentar al nivel 1 del Omega 09, que tiene 6 estrellas y 105 de ataque. Tengo ventaja de clase. Vaya bicharraco, ¿eh? Me guardo el punto de acción. A ver por dónde viene la Mega 09. Tendría que darme 2 golpes. Va a utilizar uno. Vale. Voy a seguir aguantando. Ahora con 3 puntos de acción guardados. Vaya, vaya, Omega 09. ¿Cómo se ha escapado este fenomenal monstruo? Me elimina el Labirintodontia. Saco al Culasuchus, 60 ataque. Atacaré con 2 y me guardaré 4. ¡Hombre! Pues ahí le he hecho 144 de daño. Dificilísimo llegar hasta esos 4.400. ¡Hombre! Se ha gastado todo en atacar al Culasuchus. Y este anfibio que quita 102 le puede meter un combo de 8, ¿por qué no? A tope. Este ataque le va a hacer un daño de 2040. Fenomenal. No voy a luchar para más. Aquí pierdo al Culasuchus. Y es que hay muchas cosas que hacer en el parque jurásico. Ahí está, la batalla ruge. He perdido. Mi aportación es de 2184 y llevarme 23 ADNs, no está nada mal. Esa es mi aportación a los 700 millones de daño que hay que hacerle para conseguir los 80 billetacos. A ver si conseguimos los 7.000 millones, nos llevamos 400 y todos tan contentos, ya que solo me quedan 1.175. Digo que hay muchas cosas que hacer porque en el puerto comercial puedo conseguir ADN, puedo conseguir comida, billetacos, pero solo uno por utilizar una oficina de la UCA. También es distracción menos dos, el dos puentes de madera, una piel dura más dos, la atracción voladora, comida y otra decoración, parque de prehistoria. Ningún cambio en ese
centro de intercambios, en ese puerto comercial. ¿Por qué no he luchado como se esperaba? Pues muy sencillo, está abierto los salidos del desierto del Gobi. Suena mal, ¿eh? Suena mal. Tenían que haber puesto descubiertos. Eso de salidos suena muy mal. Y es que la recompensa de esos dos paquetes, fíjate qué bonito pinta. Pterycinosaurus, herbívoro legendario, no le tengo y me encanta, ya lo sabéis, que busco a ese bicharraco. Tyrannosaurus carnívoro legendario, velociraptor, muy raro, no le tengo, pero es que el Tyrannosaurus también le quiero, por supuesto, son legendarios. Y el Gallimimus, que es lo más bajo de este posible contenido, es un Gallimimus herbívoro raro, más el ADN, más el dinero, la comida, las monedas y ya lo sabes, los puntos de fidelidad. ¿Qué pasa? Que si yo entro a luchar, me encuentro con que mi rival utiliza tres Gallimimus muy fuertes de nivel 30 y con 280 de vida y 107 de ataque. Es mucho, sí, es mucho. Entonces tengo un Stegosaurus de nivel 20 que veo que va a ser muy pequeño contra este equipo. Voy a probarle, pero creo que voy a tener que subirle, seguro, voy a tener que subirle. ¿Qué es lo bueno? Que puedo utilizar potenciadores. Aquí es donde me va a dar un poquito ahí de plus. Voy a utilizar el potenciador de más 3 de ataque. Y todo esto pensando en que tengo que destrozar a 3 de estos dinosaurios. Me voy a poner también el de más 4 en defensa. Y a ver qué ocurre con estos dos potenciadores. Tengo que cargarme a 3 dinosaurios. A confirmar. Y 50.000 monedas. Me veo en la tesitura de salvar a mi Stegosaurus ante el Gallimimus. Aquí voy a dejar el punto en defensa. A ver, Gallimimus, cómo viene. Ataca con 1. Bien. Espero que se la haya dejado en defensa. Me voy a guardar los 2. ¡Buah! Se ha dejado los 3. Me puede hacer mucho daño. Me quita con 2. 257. Se ha dejado 1. No me fastidies que tengo que gastar 4. Y voy a utilizar los 4 de defensa. Y uno que me guardo. Me cargo al Gallimimus. Es que el ataque es bajo, como puedes comprobar. Va a venir otro Gallimimus. Con este más 3. Espero que ataque con todo. Si no, no tendré opciones. A ver qué pasa con esas púas afiladas. Menos mal que atacó con los 3. Sí tengo opciones. Creo que tengo una pequeña opción. Nah, no te creas, ¿eh? Atacaré con 2. Defenderé con 3. Ahí voy. No le voy a eliminar al Gallimimus. Le he dejado con 2 de vida. Esto me viene fatal. Porque ahora me atacará con 4. Me ha dejado un golpe. Me ha dejado un golpe y él tiene los 4. ¡Ojo! Él tiene los 4. ¿Aquí qué hago? Él tiene los 4. Lo tengo complicado. Muy mal, muy mal. Atacaré con 1 y voy a defenderme con 3. Me la juego. Voy a esperar que salga bien. Que no ataque con los 4. Ese Gallimimus. Y si ataca con los 4 he perdido, y si no ataca con los 4 creo que gano. Allá va, Gallimimus, me sorprende, ¡no! Hace lo que tenía que hacer y destrozarme al Stegosaurus. Esta derrota
Era lógica. Podía haber metido algún potenciador más. También tienes razón. Pero bueno, vamos a ver, a estudiar un momentito la cosa. Ahora con Euplocephalus, que es el mismo ataque y la misma defensa. A ver si puedo hacer con otros potenciadores distintos ese movimiento. Voy a utilizar, a ver, este de defensa, que significa de 100%. Gana blindaje equivalente a 100% de tu salud total. Voy a utilizar el de más 3 en ataque. El de más 2 de reserva adicionales. Y el de 2 puntos al bloqueo. Confirmo. Y a luchar por 50.000 monedas. A ver si ahora la segunda lo consigo. Tengo el Euplo. Me guardo el punto de acción. Viene por ahí Gallimimus. Ataca con 2. Y me lo destroza. A ver ahora si puedo hacer. Voy a defender con 1. Y voy a atacar con 3. Y me guardo 2. Elimino al Gallimimus. Me las tengo que ver con el siguiente. Trae 2 puntos de acción. A ver qué pasa. Ataca con todo. Me deja a un golpe. Ojito. Ojito. Guardo 1 en defensa. 2 más para la defensa. Ataco con 3 y me guardo 1. A ver qué ocurre. Elimino al Gallimimus. Me las veo en este último. Tiene 3 puntos de acción. Espero que utilice todo y gano. Si no, madre mía, a ver qué pasa. Tengo la piel dura. ¡Y bien! ¡Sí, señor! Esta vez sí funcionó. No voy a utilizar el otro. Ataco con todo. Y esta vez sí me demuestra que necesitaba un potenciador más. Perfecto. Elimino al Gallimimus. Y victoria en el primer combate de este evento del desierto del Gobi. 25 ADNs. Y a por la segunda. Dice que carnívoros 2. Aquí me viene fenomenal, ya te lo digo, porque vienen Velociraptors, 2 de nivel 15, 321 de vida, 123 de ataque. No voy a utilizar a ninguno así súper, súper, sino que quito al Tanicolagreus para meter al Carnotaurus y efectivamente al Tanicolagreus. El potenciador voy a llevar uno que quite una de defensa a mi rival. Confirmo, 50.000 monedas. Y vamos contra Velociraptor. Tendrá que gastar los 2 puntos de ataque. Yo me guardo 1. Esto estoy más contento porque con el Tanicolagreus estoy seguro que este combate me lo voy a llevar de calle. Me guardo los 3 puntos. El Velociraptor es posible que gaste los 3 en ataque. A ver, a ver. ¡Ay! Solo 1, pero me viene bien porque sigo acumulando. Defiendo con 2 y me guardo 4. Y ahora va a tener que gastar 3 de esos 4 si quiere eliminarme al Carnotaurus. ¡Ninguno! ¡Buah! Como se haga, se los puede guardar todos luego. Ataco con 4 y me guardo los 4. ¡Toma! ¡Qué sorpresa! Me voy a cargar a un Velociraptor con el Carnotaurus. Viene el otro. Con 8 puntos de acción. A que se lo gasta todo aquí. A lo bestia. ¡No! ¡3! Se ha guardado 5. Pero es que no va a ser suficiente. Venga, con 6.
me lo debería de cargar. Se queda con 4 de defensa. No hay problema para quitar los 826 de vida y ganar en este segundo combate. Qué bonito cuando te dan 25 de ADN. ¿Y qué queda? Dice que solo cualquier dinosaurio por 2. O sea que 2 dinosaurios como mucho puedo utilizar. Y me llevaré ese paquete monstruos de Mongolia si consigo vencer. Él viene, menos mal, solo con el Deinocheirus. De nivel 4, 266 de vida, 194 de ataque. A mí me sale puesto el Microposaurus, lo voy a quitar. Porque contra este Deinocheirus voy a utilizar Spinosaurus y Majungasaurus. Más un potenciador que me dé 2 de defensa. Confirmo. Y 50.000 monedas para entrar a la última lucha. Oh, ¡qué bonito es el Deinocheirus! Este le quiero. Me va a tocar. Yo estoy seguro que me puede tocar. Voy a guardar el punto de acción. Tengo ventaja de clase. Va a tener que utilizar mínimo 3 puntos si que me quiere eliminar al Spinosaurus. Guardaré los 3. Defendió con 1. Ahora tiene 3. Y mira qué cacho de manos que van a hacer mucho daño. Bien, no se carga el Spinosaurus. No va a hacer falta ninguna historia. Ataco con 5. Madre mía, combo perfecto. ¡Destrozo al Deinocheirus! Y fíjate, la más complicada era la primera batalla. Me voy a llevar los 2 paquetes de monstruos de Mongolia. Cruzad los dedos. Quiero Deinocheirus. Quiero Tyrannosaurus. Quiero Velociraptor. Sí. Voy a abrirlos. Y a ver. A ver qué suerte tengo. La primera está ahí. 20 billetacos. Por atrás no se ve nada. Ya el hocico del Tyrannosaurus descartado. 20 billetacos más. 22.520 monedas. ¡Y toma! Una de las cosas que quería era mi tercera opción. El carnívoro muy raro. Velociraptor. Fantástico. Este chiquitín más 130 puntos de fidelidad. Hay segundo paquete de monstruos de Mongolia. Lo voy a abrir y me trae 55 ADNs. 55 ADNs. 55 ADNs. Y el Gallimimus. Herbívoro raro, raro, raro. Bueno, pues 2 sorpresas, 2 nuevos dinosaurios para mi parque. ¡Fenomenal! Más otros 130 puntos de fidelidad. ¡Me encanta! Para acumular 8.370. 2 dinosaurios nuevos. Uno es herbívoro. El herbívoro es que ya no sé ni dónde ponerlo. Ya tiene que colocarlo aquí abajo. El carnívoro. Sí, aquí al ladito también, pero hay que abrir parque por 119.500 monedas. En 6 horas 13 minutos estará disponible. ¿Por qué hay que abrir parque? Porque ya que han venido estos 2 nuevos dinosaurios, hay que llevarlos a la investigación, al criadero. Por supuesto, carnívoro muy raro, Velociraptor, que tendrá cuando nazca 2 estrellas y al nivel 40 una bonita vida de 800 y un bonito ataque de 306. Tendrá ventaja sobre herbívoro, desventaja sobre anfibio. Se verá las caras normal contra volador. Incubo este Velociraptor. Nada más y nada menos que 11 horas, 9 minutos estará en el criadero. ¡Cómo no!
Habrá que ir también a los herbívoros. Me encuentro con que el gallimimus tiene, cuando nazca, una estrella y al nivel 40, 396 de vida y 151 de ataque. Este gallimimus va al criadero y me hará gastar 25 billetacos para activar otra incubadora más. Este solo tardará 2 horas en salir de ese magnífico criadero. ¡Cómo me lo estoy pasando! ¡No lo sabes tú bien! Huequecito para estos magníficos dinosaurios. Y es que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El onceavo dinosaurio herbívoro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el noveno herbívoro. Sigo estando flojo de anfibios y de voladores. Pero bueno, esto es lo que hay. Y voy a quedarme a la espera de que vayan saliendo del criadero. Es el momento de ampliar el parque. Otro trocito más que queda para colocar dinosaurios. Y a la izquierda recojo esa comida y veo en el criadero, después de poner que esa producción de comida siga trabajando, al Velociraptor de 2 estrellas. A ver cómo aparece ahí. Fantástico, chillando como un bebé. Velociraptor de 2 estrellas, nivel 1, 144 de vida, 55 de ataque. Pongo en el parque. ¡Hombre! En ese trocito cabe. ¡Qué rápido es! ¡Qué hábil! ¡Cómo se mueve como una lagartija! Estupendamente. Voy por su cuadrilátero, por su jaula. Ahí voy a darle de comer. ¡Mírale qué chulada de chiquitín! ¡Ah, qué bonito es! Y aunque parezca pequeño, ahí le tienes. Una envergadura buena, una agilidad pasmosa, unas garras y unos colmillos que hacen temblar si lo ves de frente. Nivel 10 para este Velociraptor, 217 de vida, 83 de ataque. Y me voy de nuevo a ese criadero. Tenía un herbívoro pendiente de 1 estrella, el gallimimus. ¡Mira qué chulo! Ha aparecido un canguro, esa me ha dado la impresión. Le llevo al parque, lo coloco a este bonito gallimimus y es al que voy a evolucionar. Parece también una especie de avestruz y que luego fuera perdiendo las patas delanteras. Mírale qué chulo, hace la Y con la cola hacia arriba, el cuello también y las patas traseras juntas. Mira cómo le gusta posar al chulito gallimimus, que tocándole hace esa reverencia y enfadado hace ese ataque. Bueno, tiene dientes, así que no me importa. 107 de vida, 41 de ataque para este fantástico dinosaurio. Y de momento aquí es donde lo voy a dejar para descansar un rato. Espero que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque ya lo sabes, sigo jugando e investigando el Jurassic World. ¡Hasta luego!